Chicos, miren. Chicos, miren, ¡ay, la chica famosa de internet! ¡Oh, cierto! ¡Qué increíble! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Ay, es súper famosa! ¿Qué mira ahí? ¡Oh, ella! ¿Es ella la chica de internet? Sí, yo soy su fan. ¡Qué bacán! Que son graciosos. Yo quiero hablar de algo. Esperemos que salgan todos. Niño y niña, vamos a ir al patio de forma ordenada. ¡Vamos! Desaparecidos. ¿Te refieres al hombre de la escoba? Y también a la chica de internet. Yo siento que deberíamos investigar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también. Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que sabemos? Que yo sepa, el señor de las escobas es escoba hace mucho tiempo. Su padre fabricaba, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. ¡Detente! Ok. Yo sé que la chica de internet es muy famosa, muy conocida. Ya sé, vamos a contarle la historia. ¡Sí! Bueno, entonces, colegas, este tema de convivencia tenemos que resolverlo ya. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo en esto, jefa. Señora directora, necesitamos hablar con usted. De nuevo ustedes. Ahora, ¿qué pasó? Necesitamos investigar sobre los desaparecidos. ¿Qué desaparecidos? El señor de la escoba y la chica de internet. ¿Y qué tienen que investigar ustedes? Para eso está la policía. Ustedes no investigan nada. Ustedes son estudiantes, ustedes vienen al colegio a estudiar. Váyanse a su sala. Váyanse a su sala. ¡Tsunami! Chicos, tengo algo que decirles. ¿Qué cosa?
¿Supieron sobre lo desaparecido? Ay, Tsunami, que eres desenchufado. La directora no le dio permiso, pero queremos investigar. ¡Ya! ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! La casa abandonada. Mamá. Oye, ¿todavía está abandonada esta casa? Sí. No, aquí hay más. Son escamas, por eso. ¿Pero de qué? No lo sé, pero tenemos que seguir investigando. Ok. No, chicos, yo prefiero que no se metan en eso. ¿Usted sabe sobre los niños desaparecidos? No, niño, yo no sé nada. Importante del Comicán, que es un juego de estrategia. ¿Cómo? Como los mapuches, que siempre hemos sido estrategas. Ya, no. Si usted sabe algo de los desaparecidos. Solo sé que la chica de internet solía ir a la playa. Solo eso puedo decirle. Ok, tío, gracias, vamos. Gracias, tío. Obviamente está apagado. ¿Qué habrá visto? Puede que haya visto lo que estaban buscando. Sí. Tengo un presentimiento. Chicos, chicos, vengan. ¿Es una serpiente? Es la serpiente de tierra. Hay algo más acá. Es otro petroglifo. Es una serpiente de agua. Qué raro. Sentémonos. Esto tiene que significar algo. Yo sé que estas serpientes se pelearon hace mucho tiempo. Ya, que son peleadoras. Ya, pues chicos, tenemos que seguir investigando. Sí. Chicos, yo les recomiendo de que le hagan caso a la directora y no sigan investigando. Miren, yo lo único que les podría decir es que busquen las plantas con las que el joven fabrica las escobas. Gracias, tío. Gracias, tío. Bueno, chicos.
¡Miren, chicos! Es el machete del señor de las escobas. ¡Sí, estaba acá! Pero él nunca dejaría su machete. ¿Qué le habrá pasado? ¡Qué raro! ¡Miren! Hay más escamas. Son del mismo tipo que encontramos en la casa. Entonces todo está relacionado. Vamos. Sí, vamos. Un poco mareado, pero bien. ¿Estás herida? No, solo un poco perdida. ¿Y ustedes también? No sabemos qué nos pasó. Esto es tuyo. Gracias. ¿Qué habrá pasado? ¡Cambio, Mateo! Yo le voy a contar lo que pasó. Hace muchos años, cuando la tierra aún era joven, de las entrañas del mar y la cordillera nacieron las titanoboas, Tren-Tren-Bilú y Kai-Kai-Bilú, que lucharon por defender con fuerza su hogar, ya que el planeta se les hizo muy pequeño para vivir las dos. En un momento se enfrentaron en una batalla enorme que dejó destrozos y varios agujeros en el tiempo y el espacio. Esos son los portales que salieron en la playa, que salieron en el campo y que ahora salió uno acá en el patio de la escuela. Y estos se abren porque algunas gentes descuidan la tierra, lastiman al medio ambiente, ensucian nuestras aguas, contaminan el cielo, destruyen a los animales, los peces y las zonas verdes y puras del mundo. Y eso no lo vamos a permitir. Eso fue lo que pasó. Entonces nuestro compromiso como escuela es cuidar la naturaleza. ¡Sí!
mitad de vidrio el corto. Sí, el tío me exigió mucho. ¿Qué es eso?